Luz y paz en Jesucristo nuestro Señor. Demos gracias a Dios. Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti. Por pensamiento, palabra y obra. Lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincero y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Así tu voluntad sea nuestra. Y andaremos por tu camino. Para que gloria de tu nombre. Amén. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes. Perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. Oh Dios, dígnate librarnos. Señor, apresúrate a socorrernos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Luz alegrante, claridad pura del sempiterno. Padre celestial, Jesucristo, santo y bendito. Ahora que hemos llegado al ocaso del sol y nuestros ojos miran la luz vespertina, te alabamos con himnos, oh Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Digno eres de ser alabado en todos los tiempos con voces gozosas, oh Hijo de Dios, dador de la vida. Por tanto, te glorifica el universo entero. Salmo 89. Locutus es. Hallé a David, mi siervo. Lo ungí con mi
óleo sagrado. Mi mano está siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo engañará ningún enemigo. Ni cualquier malvado lo humillará. Aplastaré delante de él a sus enemigos. Y heriré a los que le aborrecen. Mi amor y fidelidad lo acompañarán. Y por mi nombre será victorioso. Pondré su izquierda sobre el mar. Y su diestra sobre el río. Él me invocará, tú eres mi padre. Mi Dios y la roca de mi salvación. Yo le pondré por primogénito. El más excelso de los reyes de la tierra. Sostendré mi amor por él para siempre. Y mi pacto continuará firme con él. Afirmaré su descendencia para siempre. Y su trono como los días de los cielos. Si abandonare sus hijos mi ley. Y no anduvieren de acuerdo con mis juicios. Si profanare mis estatutos. Y no guardaré mis mandamientos. Entonces castigaré con vara su rebelión. Y con azotes sus iniquidades. Mas no retiraré de él mi amor. Ni falsearé mi fidelidad. No violaré mi pacto. Ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. De una vez por todas he jurado por mi santidad. No mentiré a David. Su linaje perdurará para siempre. Y su trono como el sol delante de mí. Será firme para siempre como la luna. Testigo fiel en los cielos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. Cuando el rey David estuvo ya instalado en su palacio y el Señor le había concedido la paz con todos sus enemigos de alrededor, le dijo a Natán el profeta: ¿cómo puedes ver? Yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios habita bajo simples cortinas. Y Natán le contestó: pues haz todo lo que has propuesto, porque cuentas con el apoyo del Señor. Pero aquella misma noche, el Señor se dirigió a Natán y le dijo: ve y habla con mi siervo David, y comunícale que yo, el Señor, he dicho: no serás tú quien me construya un templo para que habite en él. Desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas hasta el presente, nunca he habitado en templos, sino que he andado en simples tiendas de campaña. En todo el tiempo que anduve con ellos, jamás le pedí a ninguno de sus caudillos, a quienes puse para que gobernaron a mi pueblo Israel, que me construyera un templo de madera de cedro. Dile a mi siervo David que yo, el Señor Todopoderoso, le digo: yo te saqué del redil
y te quité de andar tras el rebaño para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Te he acompañado por donde quiera que has ido. He acabado con todos los enemigos que te enfrentaron y te he dado gran fama como las que tienen los hombres importantes de este mundo. Además, he preparado un lugar para mi pueblo Israel y ahí los he instalado para que vivan en un sitio propio donde nadie los moleste ni los malhechores los opriman como al principio cuando puse caudillos que gobernarán a mi pueblo Israel. Yo haré que te veas libre de todos tus enemigos y te hago saber que te daré descendientes y que cuando tu vida llegue a su fin y mueres, yo estableceré a uno de tus descendientes y lo confirmaré en el reino. Él me construirá un templo y yo afirmaré su reino para siempre. Yo le seré un padre y él me será un hijo. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Cuando yo era joven, un canto de peregrinaje. Cuando yo era joven, antes de irme a recorrer el mundo, deseaba ardientemente recibir sabiduría. Y ella vino a mí en toda su belleza. Yo la busqué hasta que di por fin con ella. Estaba en su punto como racimo maduro. Y en ella se alegró mi corazón. Yo seguí fielmente su camino. Porque desde pequeño la había aprendido. En el poco tiempo que estuve escuchándola, aprendí muchas cosas. La deseé con toda mi alma y la encontré en toda su pureza. Desde el primer momento me enamoré de ella y por eso no la abandonaré. Jamás me apartaré de ella. Mi corazón ardía como un horno al contemplarla. Por eso la adquirí. ¡Qué gran tesoro! El Señor me concedió lo que le pedía. Por eso le daré gracias en voz alta. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34 y versículos 53 al 56. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: «Vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo». Porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado, pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces de todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cruzaron el lago y llegaron a la tierra de Genezaret, donde amarraron la barca a la orilla. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús. Corrieron por toda aquella región y comenzaron a llevar en camilla a los enfermos,
a donde oían decir que estaba Jesús, y donde quiera que él entraba, ya fuera en las aldeas, en los pueblos o en los campos. Ponían a los enfermos en las calles y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su capa. Y todos los que la tocaban quedaban sanos. Escuchen lo que dice el Espíritu al pueblo de Dios. El Evangelio del Señor. Es un gusto, como siempre, acompañarlos en este servicio dominical, y más esta vez que estoy acá en persona. Anteriormente siempre grababa mi sermón. El texto del Evangelio de hoy es un texto muy interesante. Si usted quería asustar a un judío en los tiempos de Jesús, la palabra que tenía que mencionar era Magim. Magim en hebreo significa aguas. Las aguas eran una fuente de confusión y de miedo para toda la cultura judía. Si pensamos en cómo comienza los textos de la Biblia, allá en el libro del Génesis, precisamente ese primer texto de la Biblia nos va a dar una explicación de por qué las Magims, las aguas, asustaban tanto al pueblo judío. Y es que al inicio de todo, antes de que la creación comenzara a partir de la palabra de Dios, lo único que existía era un mundo de aguas que era un caos. Dice el Génesis 1, que el Espíritu del Señor se movía por encima de las aguas. Y es precisamente en ese momento en que Dios comienza a controlar, a separar, a crear el orden del mundo a partir del caos que significaba el agua en los inicios de la creación. Entonces el agua significaba para el pueblo judío aquello que es caótico, aquello que es desconocido, aquello que es peligroso, aquello que no podemos controlar con nuestras manos. Además, viviendo como viven ellos en esa franja de tierra, bien pegado al mar Mediterráneo, el mar, el agua, el Magim del mar Mediterráneo, significaba también un peligro para el pueblo, porque muchos de los enemigos que venían a atacar a la tierra prometida también venían por el mar. Entonces, el agua era también un lugar de peligro, un lugar de que significaba lo desconocido y lo peligroso para la estabilidad del pueblo. En el texto del Evangelio de hoy tenemos una historia donde también aparecen las Magim, las aguas. Y en este caso son las aguas del lago de Galilea. Este lago es el centro de la región de Galilea. Es un lago grande para esta zona y es un lago que dicen los estudiosos y los arqueólogos, es un lago también muy peligroso porque en este lago se forman tormentas muy fácilmente y de forma muy rápida, lo cual no da tiempo para que los pescadores, las personas que están en el medio del mar o del lago, puedan llegar a las orillas. Entonces, este lago continuaba todo ese temor y preocupación de la gente por las aguas. Las aguas son fuente de miedo y de caos para la cultura, para la mentalidad de la gente. Pero lo más interesante que tiene este texto del Evangelio es que Jesús aparece
moviéndose por este lago, atravesando estas aguas caóticas, estas aguas peligrosas, de una orilla a otra, intentando hacer su misión. Dice el texto del Evangelio que Jesús se mueve en esta barca de un pueblo a otro, de una orilla a otra. Este lago, además, separaba a la tierra judía, la tierra del pueblo judío, de la tierra de los paganos, de la tierra de aquellos que no creían en Dios, o de la tierra que los judíos consideraban que ese otro pueblo eran impuros. Pero como vemos en el texto del Evangelio, Jesús no tiene ningún problema en ir de un lado a otro de este lago. Jesús sabe que la presencia de Dios está justamente en cualquiera de los pueblos que él visita alrededor de este lago de Galilea. No importa si es tierra de judíos, no importa si es tierra de gentiles. En el lugar donde Jesús llega, ahí llega la gente, allí es sanada la gente, allí Jesús comienza a enseñar. No importa si es en tierra de judíos, no importa si es en tierra de gentiles. Precisamente, el texto del Evangelio nos presenta algo muy curioso. Si usted quiere saber qué cosa es lo más importante que un autor de la Biblia está diciendo en un texto, busque precisamente qué elementos se repiten en ese texto, qué palabras se repiten, qué frases se repiten, qué personajes o nombres se repiten. En el texto del Evangelio que tenemos hoy, hay una frase que se repite dos veces en ese texto. Y la frase dice: pero muchos los vieron ir y los reconocieron. En otra parte dice: tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús. Ser reconocido. Jesús es reconocido. Para nosotros, los cristianos, y para la iglesia episcopal, que es una iglesia litúrgica, el momento de mayor visibilidad y reconocimiento en la liturgia y en la vida espiritual de la iglesia es en la comunión, en el pan y el vino. Y precisamente en ese momento en el que el pan es partido y compartido, creemos que ahí se muestra Jesús. Sin embargo, este texto del Evangelio hoy nos está presentando otra manera en la cual Jesús fue reconocido entre la gente con quien él vivió. Jesús fue reconocido en estas ocasiones no por partir el pan, sino por su habilidad para ir de una orilla a otra, para cruzar el mar, para cruzar las mayim, para cruzar las aguas del caos y llevar la palabra y la realidad del reino de Dios a cualquier orilla. No importa si es la orilla de los judíos o la orilla de los gentiles. Y Jesús es reconocido en cada uno de esos lugares. Jesús es reconocido como aquel que rompe con las fronteras. Jesús es reconocido como aquel que va más allá del caos de las aguas y se interna tierra adentro para llevar el mensaje del reino de Dios y la sanación a la gente. Jesús es aquel que atraviesa las aguas y va de orilla en orilla llevando una palabra de Dios y una sanación espiritual a la gente. Qué bueno que Jesús es reconocido no solamente por el compartir el pan, sino también que es reconocido por su habilidad para ir más allá de las fronteras, de nuestras propias fronteras, e ir hacia los lugares desconocidos.
Y eso me hace preguntarme, ¿cuáles son las orillas que estamos evitando en nuestras vidas personales y en nuestras vidas como comunidad? ¿Cuáles son esos lugares a los cuales nuestra barca no llega? ¿Cuáles son esos lugares a los cuales no estamos llevando el nombre de Jesús? ¿Cuáles son esos lugares que dejamos a un lado, que despreciamos? ¿Cuáles son esos lugares a los cuales no queremos llegar por miedo a la travesía, por miedo a tomar la barca y aventurarnos a lo desconocido de las aguas que están frente a nosotros? ¿Cuáles son esos lugares a los cuales nuestros prejuicios no nos permiten llegar? La historia del Evangelio de hoy nos recuerda que todo lugar es lugar de misión. Y que en todo lugar va a haber personas dispersas porque no tienen pastor. Generalmente cuando escuchamos la palabra pastor, pensamos siempre, bueno, primero en Dios, pero también y especialmente en personas como yo, que somos ordenadas, que somos sacerdotes. Pero todos somos llamados a ser pastores unos de otros y pastores de las personas más necesitadas. Cuando el Evangelio de hoy nos dice que, dice en un momento, Jesús, al bajar desde la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Cuando escuchamos un texto como este, recordamos que en todo lugar al que vamos o al que no vamos, hay allí una posibilidad de nosotros todos ser pastores y pastoras de aquellas ovejas tan angustiadas por no tener una guía, por no tener una palabra de esperanza, por no tener una palabra de luz en medio de la oscuridad. Nosotros somos llamados a hacer la travesía que hizo Jesús de orilla a orilla. No importa si esa orilla es la orilla de los que no conocemos, de los que no nos caen bien, de los que desconfiamos, de los que creemos que Dios no habita en ellos o que no necesitan a Dios. Si queremos ser seguidores de Jesús, tenemos que también tomar la barca y arriesgarnos a través de las aguas del caos y el peligro para acercarnos aquellos que todavía sigue buscando una palabra de esperanza de parte de nosotros y de la iglesia. La iglesia es la que está llamada a pastorear, a ser la que lleva esa palabra de Jesús de orilla en orilla en este mundo. Sabemos que hay lugares a los cuales preferimos no ir. Sabemos que hay personas a las cuales preferimos no hablar. Sabemos que hay grupos con los cuales ni siquiera se nos ocurriría interactuar. Pero quizás el texto del Evangelio de hoy nos está diciendo que debemos seguir a Jesús en ese peregrinaje, en ese camino, en la barca, por las aguas de lo desconocido, salir de nuestra zona de confort, arriesgarnos a ir al caos de las aguas de este mundo y arriesgarnos hacia la otra orilla. Ahí va a haber gente esperando por nosotros. Ahí va a haber gente esperando la palabra que podemos llevar. El Jesús que es reconocido en el camino de una orilla a la otra del lago sea quien nos guíe. El Jesús que ofreció
una palabra de luz y de misericordia, sea quien ponga en nosotros palabras de luz y misericordia. Que el Jesús que descansó y que buscó el reposo y el descanso, también nos ayude a descansar en paz por la tarea cometida. Amén. 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 Gracias, Don Cruz. Voy a decir un poco esta noche. Sarita no está con nosotros, ella está con su familia y no podía estar con nosotros esta noche. Pero recibí un mensaje de la reverenda Susan Walker y quiero confirmar que ella tiene cartas, tarjetas, de pan y peces para distribuir. So, si hay cualquier persona, miembros de San Esteban, de Misa Alegría, que necesita ayuda, específicamente necesita ayuda con comida, puede enviar un mensaje a la reverenda Susan o a mí y podemos, tenemos la habilidad de ayudar un poco. So, gracias y no sé si otra persona tiene cualquier anuncio esta noche. Solamente decir, no sé si ustedes conocen que ya están abiertas las inscripciones para Nuevo Amanecer este año, esa reunión masiva de los ministerios latinos de la Iglesia Episcopal. Y este año será nuevamente online. Las inscripciones están abiertas. Si no tienen el link, yo se los puedo enviar para que lo pongan en los correos electrónicos que ustedes envían.
regularmente, pero es una buena oportunidad para conectarnos con otras personas que hemos conocido en años anteriores. Y hay muchos talleres, hay varias misas, va a ser todo por internet este año por el COVID, así que también busquen información sobre eso. Gracias, Padre Yomel. ¿Cualquier otro anuncio? Parece que no. Entonces. El Señor sea con nosotros. Y con tu espíritu. Oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria. Ahora y por siempre. Amén. Señor, muéstranos y danos tu salvación. Viste a tus ministros de justicia. Que cante tu pueblo de júbilo. Establece, Señor, la paz en todo el mundo. Porque solo en ti vivimos seguro. Protege, Señor, a esta nación. Protégenos por la senda de justicia y de verdad. Que se conozcan en la tierra tus caminos. Y entre los pueblos tu salvación. Señor, que no se olvide a los necesitados. Ni se arranque la esperanza a los pobres. Señor, crea en nosotros un corazón limpio. Y susténtanos con tu Santo Espíritu. La colecta del octavo domingo después de Pentecostés. Dios omnipotente, fuente de toda sabiduría, tú conoces nuestras necesidades antes de que te pidamos y nuestra ignorancia en pedir. Ten compasión de nuestras flaquezas y danos por tu misericordia aquellas cosas que por nuestra indignidad y ceguedad no sabemos ni nos atrevemos a pedirte. Por los méritos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Amén. Señor, Dios omnipotente, que has hecho a todos los pueblos de la tierra para tu gloria y para servirte en libertad y paz, otorga a los habitantes de nuestro país tal celo por la justicia y tal fuerza de moderación, que usemos nuestra libertad de acuerdo con tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Don Jesús, ¿no está? Cruz, por favor. Por la Iglesia, para que no se canse de proclamar el Evangelio de Cristo y sirva como faro de esperanza para un mundo que sufre. Oramos por Michael, el obispo primado, por nuestra obispa Marianne y Chilton, y todos los que ministran en su nombre. Amén. Amén. ¿Tú quieres llamar a alguien, Cruz, por favor? Don José. Sí. Dios todopoderoso y eterno, que gobierna todas las cosas en el cielo y en la tierra,
escucha nuestra oración por esta familia parroquial. Fortalecer a los fieles, a viva y a los indiferentes, y restaura a los penitentes. Concédenos todo lo necesario para nuestra vida en común, y únenos a todos en corazón y mente dentro de tu santa iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¿Tú quieres llamar a alguien, José, por favor? Alex. Alex no está en persona. Olera, Señor. Sana, Señor, a los que están enfermos con el virus, que tengan acceso a la atención médica y recuperen su salud, su fuerza de salud. Concédeles tu gracia curativa. Dales fuerza a todos los que cuidan de sus seres queridos. Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra oración. Irma, ¿quieres seguir tú? Para aquellos que ya perdieron a sus seres queridos por causa del virus, y por aquellos que aún sufrirán tal pérdida, para que puedan conocer el consuelo de tu amor. Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra oración. Irmita, ¿estás aquí? Irma. Oh Dios, tú nos has unido en una vida común. Ayúdanos para que en medio de nuestras luchas por la justicia y la verdad, nos confrontemos los unos a los otros sin odio ni amargura, y juntos trabajemos con paciencia y respeto mutuos, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra oración. Sally. Vela, oh amantísimo Señor, con los que trabajan o velan o lloran esta noche. A tus ángeles manda que guarden a los que duermen. Cuida a los enfermos, Cristo Señor. Otorga reposo a los cansados. Bendice a los moribundos. Consuela a los que sufren. Compadécete de los afligidos. Escuda a los gozosos. Todo esto te pedimos por tu gran amor. Amén. Amén. Gabe, por favor, ¿nos ayudas? Guárdanos, buen Señor, bajo la sombra de su misericordia. Sostén y apoya a los ansiosos. Sé con los que cuidan a los enfermos y levanta el ánimo de todos los que se deprimen, para que podamos encontrar consuelo sabiendo que nada puede separarnos de tu amor en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Podemos ofrecer intercesiones y acciones de gracias ahora. Pido que oremos por el pueblo de Cuba en este tiempo difícil de dificultades económicas, de crisis de salud y de protestas por los derechos humanos en la isla, para que Dios ponga su mano protectora y sanadora sobre el pueblo cubano. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. En acción de gracias por la presencia del Padre Joemel con nosotros esta noche.
Aleluya. Aleluya. Muchas gracias. Aleluya. Y gracias, gracias a Dios por el mensaje de hoy. De llegar a la otra orilla. Hermoso mensaje, Padre Joel. Yo ruego, aprovecho este mensaje para rogar por la comunidad de San Esteban y la Encarnación. Porque el lago, las aguas están con nosotros. Y la llamada es de llegar a la otra orilla. So yo ruego que Dios, Jesús Cristo, que el Espíritu Santo nos ayuden en esta tarea. Gracias, Padre Joel. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Una oración por los pueblos de Alemania, Luxemburgo y Bélgica, y por todos que sufren de las fuerzas naturalezas que pueden recuperar, y que todo el mundo, todos los gobiernos pueden estar de acuerdo de tomar acción en relación al clima. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Escucha nuestra oración. En la misma nota de Sally, yo quiero rogar con fe y fuerza por las personas, las víctimas de los incendios en la costa occidental, en la región occidental de este país. Misericordia, y que podamos aprender que la tierra hay que venerarla y cuidarla. Señor, en tu misericordia. En tu misericordia. Escucha nuestra oración. Oración. Todos, guíanos, Señor, despiertos. Y guárdanos. Guárdanos mientras dormimos. Y que despiertos velemos con Cristo, y dormidos descansemos en paz. Todos, Dios Todopoderoso, que nos diste la gracia. La gracia para unirnos en este momento a fin de ofrecerte nuestras súplicas en común. Que por tu muy amado Hijo nos prometiste que cuando dos o tres se congregan en su nombre, tú estarás en medio de ellos. Realiza ahora, Señor, nuestros deseos y peticiones, como mejor nos convenga. Concédenos en este mundo el conocimiento de tu verdad, y en el venidero la vida eterna. Amén. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Que el Dios de la esperanza nos colme de todo gozo y paz en nuestra fe, por el poder del Espíritu Santo. Amén. 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 Cantaré alabanza al Señor, cantaré, cantaré, cantaré alabanza al Señor, cantaré, cantaré, toda la vida yo cantaré, 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 toda la vida yo cantaré. Cantaré alabanzas al Señor, cantaré alabanzas al Señor, cantaré, cantaré, cantaré alabanzas al Señor, cantaré, cantaré, y en la prueba yo cantaré, 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 y en la prueba
cantaré alabanzas al Señor. Cantaré alabanzas al Señor. Cantaré, cantaré, cantaré alabanzas al Señor. Cantaré, cantaré. Y como niño yo cantaré, cantaré, cantaré. Niño, yo cantaré, cantaré alabanzas al Señor, cantaré alabanzas al Señor, cantaré, cantaré, cantaré alabanzas al Señor, cantaré, cantaré, cantaré alabanzas al Señor, cantaré. La paz de Cristo para todos nosotros. Nos damos fraternalmente la paz. La paz del Señor sea con todos. La paz del Señor. Muy